Then we throw the wheat high, watch the chaff fly. Fly. Over the terraces and over the villages and the valleys. The valley. Day follows day and year follows year. It gets so It gets so cold up here. Oh, it's lonely in the winter when all the men have gone below. So we stoke up the fire and we stone close the doors to keep the snow. Keep the snow out. In the springtime come the flowers, and later on the men bound for the mountains and the meadows. One day a year there's dancing and music from house to house, food to share, hands to hold. On only street I met him when he asked me to dance and I agreed. I kept agreeing. Now every winter I miss him and every spring he plants me wheat for our family. So we need plenty of wind, plenty of space, plenty of stones on the ground. Stones on the ground. Hello, my name is Wuda, and I'd like to tell you about one of my favorite places in the world, Casa Cuadrao in Spain. It's really become like a home to me. I think probably the most magical part about going to Casa Cuadrao is, of course, the mountains, the mystery of nature. You feel really, really, really small when you're there because everything feels so big, so ancient. The nature there is really powerful. The hikes really just connect you to a deep and quiet landscape that goes on and on and on to infinity. And then at night, the sky is just loaded with more stars than you've ever seen. And throughout all of that, you feel a real strong timelessness and breath like you do when you're in a really grand and big landscape with mountains extending to the horizon and clean, fresh air and lots of life and water. It's a really beautiful, beautiful bit of nature and one of my favorite parts of the world. And then, of course, there's the center itself, which was built brick by brick with so much love. And you feel that in the building itself, but you also feel it in the structure and in the makeup of the center. And of course, in the people who work there, which are now family to me. They are really such beautiful and wonderful people, and they understand deeply the meaning of service. And when you go there, you're really showered in love and cared for, and you feel like you're at home. The whole experience of going to Casa Cuadrao is amazing, and it really regenerates me. It's such an integral part of my year. I look forward to it from the beginning of the year. I already start planning and thinking about going to Casa Cuadrao every year. And of course, there's mystery there. There's things that defy explanation. They make sense when you're there, but they're difficult to explain afterwards. Health willing and the fates willing, I really hope that I can go to Casa Cuadrao every year for the rest of my life. It really is that nourishing. I can't wait to share some tea with all of you one day at Casa Cuadrao. Ábrete corazón, ábrete sentimiento.
abre tu entendimiento y deja a un lado la razón, deja brillar el sol escondido en tu interior. Conexión. Esa es la palabra que viene a mi mente cuando pienso en Casa Cuadrado. Son muchos los recuerdos que vienen a mi cabeza. Tuve el inmenso privilegio de compartir todo un verano con vosotros y nunca estaré suficientemente agradecido. Si tuviera que seleccionar un recuerdo, aunque es muy difícil, creo que me quedaría con el último día, cuando por la mañana nos reunimos todos para meditar juntos, para leer un poema sobre la Pachamama y lo afortunados que somos de estar vivos, y cuando al final bailamos todos juntos canciones que compartimos desde nuestro corazón, descalzos, en el medio de la montaña. Ese momento fue realmente mágico. Estar en Casa Cuadrado ha significado muchísimo, pero especialmente ha significado reconectarme con la naturaleza, ver las montañas, ver cómo me abraza la tierra a cada momento. Y sobre todo tener ese sentimiento de comunidad y de familia, porque para mí realmente lo que hicimos fue crear una nueva familia. Así que muchísimas gracias y espero volver a visitaros pronto. Felicidades por estos 10 años y espero que solo sean el inicio, porque estoy convencido que esto cura el alma y os necesitamos más que nunca en estos momentos. Family. Para mí Casa Cuadrado ha sido algo fundamental en mi vida. La primera vez que fui estaba todavía en obras, la sala no era como está ahora, creo que fue en 2014. Y después he ido muchísimas veces, he ido a 4 retiros con Martín, que realmente nos han dado siempre la energía necesaria para aguantar o para sobrevivir el siguiente curso escolar. He estado también en un retiro de fin de año, que fue maravilloso. Soy, creo que, fan número no sé cuántos de Casa Cuadrado y la verdad es que todo. Mucha gratitud, mucho amor, mucha paz. Es un lugar súper especial y realmente no puedo pensar en un sitio mejor para retirarse y apartarse del mundo durante unos días. Y siempre nos lo hemos pasado genial y la verdad es que me encanta la sala de arriba porque me parece súper espiritual y además las cosas esas para colgarse es muy divertido jugar y me parece un sitio súper chulo ahí entre las montañas y la verdad es que todos los años que voy siempre me lo paso genial. Hola, Casa Cuadrado. Primero que todo, pues felicitarlos por estos 10 años, por todo el esfuerzo, por toda la confianza, el trabajo, el amor, el tiempo y la energía que le han puesto a este proyecto tan hermoso. Y hoy quiero agradecerles a ustedes porque en Casa Cuadrado encontré un hogar, encontré una familia, encontré mucho amor y mucha conexión y encontré unas amistades hermosas y encontré el poder servir desde el corazón. Gracias. Bueno, Casa Cuadrado apareció en mi vida de una manera absolutamente repentina e inesperada y me trajo el cultivo de la confianza que ellos siempre hablan, ¿no? Dani, Katia y Uma. Bueno, pues ellos hablan siempre de cultivar, ¿no? Cultivar la alegría, cultivar la bondad, cultivar el amor. Pues a mí me trajo el cultivo de la confianza en mi persona, en el trabajo y en cómo cuando uno se compromete con un sueño, pues sale adelante, ¿no? El sueño de Casa Cuadrado ahí está, 10 años después. Y que serán muchos más, ¿no? Anécdotas de una imagen de estar en el búnker de abajo lleno de humo con la caldera a todo lo que da, saliendo humo por todas partes, nosotras sin saber qué hacer, otra chica cantando canciones así tremendas que venían a cuento precisamente de lo que estaba pasando, con mantas intentando sacar el humo. Bueno, aquella noche creo que no la voy a olvidar. Recuerdo otra en concreto que es un día, Dani, por la noche, yo sabía que me iba a cambiar el menú del día siguiente, pero el día siguiente de las 5 de la mañana. Y cuando miro a contármelo, pues yo
Ya lo sabía, es que ya lo sabía. Ya sabía que iba a pasar eso, ya sabía que entonces me quedé mirándole como, vale, sí, ya sé, Dani, que esto viene así, ¿no? Que esto viene de cambio total en un long trekking que iban a hacer y venía un cambio muy grande. Pero bueno, también entonces una de las cosas que pude aprender muchísimo en Casa Cuadrado y los que hemos estado allí lo sabemos, es de la flexibilidad absoluta y del encuentro con la vida tal y como viene, ¿no? Me siento súper agradecida porque para mí fue una experiencia pues muy, un antes y un después, y luego todas las redes de amor profundo que hemos tejido pues con la gente que estuvo allí participando y con la gente que estaba allí de voluntaria, ¿no? Bueno, os deseo muchos años de felicidad, de más compromiso, más sueño, más cultivo de muchas cualidades maravillosas y que ojalá nos podamos encontrar en el camino. Os quiero mucho, mucho, mucho. Os mando un abrazo súper fuerte. Connections. Yo por aquí pasé a saludar solamente hace, por eso, 10 años, 9 años, 10. Y pasé a saludar, que yo a Dani lo conocí en un curso anteriormente y bueno, y al final aquí estamos, 9 años después, pues por aquí estamos compartiendo montañas, bosques y demás. Pero una de las épocas bonitas que recuerdo así de Casa Cuadrado era las fases en las que estábamos haciendo la obra, la construcción de la casa, que pasábamos los inviernos ahí arriba en Bio y bueno, pues también era muy, muy bonito, ¿no? Trabajar, hacer la obra y después nos juntábamos todos en las cenas y sí, había momentos también súper bonitos, ¿no? Luego, bueno, también pasaba de todo, ¿no? Me acuerdo con un compañero, yo creo que esto Dani no lo sabe, pero me acuerdo que una vez estábamos subiendo por los andamios, que no sé qué hicimos, subimos bastante mar y empezó a volcar un andamio, wow, que tenía como 3 plantas o así. Y bueno, luego lo reculamos y por suerte no pasó nada. Y bueno, y luego con la gente, en las rutas, pues también, la verdad que nos hemos echado muchas risas y momentos también muy bonitos, pérdidas incluso también, pero siempre tomadas con humor y con de ir a buscarnos con el walkie. ¿Dónde está? Hacer un camino, espera, que voy para allá, yo creo que es por aquí, yo creo que es por allá. Y bueno, recuerdo un par de ellas, o algún trekking, alguna pérdida, bueno, ponerle un poquito del punto interesante al asunto. Casa Cuadrado a mí me ha aportado también una comunidad. Una comunidad súper bonita, ¿no? De tanta gente que ha pasado en todos estos años. Y, hijo, está muy bien porque, bueno, tenemos una bonita comunidad por todos lados. Desde Australia, en el otro lado del planeta, hasta por el valle, por toda la geografía de la península y por un montón de países. Y es algo que, no sé, a mí me parece súper bonito, ¿no? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con Casa Cuadrado ha empezado siempre por casualidad, ¿no? Desde un viaje en Nepal a la Vuelta a los Annapurnas, donde conocí a Dani por casualidad, hasta después ya continuar en contacto, ir a hacer de voluntario cuando la casa todavía era una ruina en construcción. Y ir siguiendo y acompañando todo el proceso pues ha sido algo increíble, ¿no? Conocer a Dani y a Katia, poder venir y participar y ayudar con lo que he podido, pues ha sido una experiencia increíble y es un placer, un lujo ver dónde está hoy, 10 años después, lo que se ha conseguido, lo que la gente ama Casa Cuadrado y toda la gente que participa del proyecto y eso. Haber participado y contribuir en esto me parece algo maravilloso. Un beso muy fuerte. Casa Cuadrado ha sido un lugar increíble para mí. Ha sido y siempre será mi segunda casa. Yo quiero a Casa Cuadrado como una familia y es muy, muy especial para mí. La verdad que allí he vivido muchísimas cosas y si tengo que definir Casa Cuadrado una palabra, para mí es transformación, ya que allí he podido vivir de esa transformación de oruga a mariposa y ya desde ahí poder emprender el vuelo, pero no cualquier vuelo, sino mi vuelo, el vuelo del camino de mi corazón. Y Casa Cuadrado me ha ayudado a aprender a escuchar ese latido del corazón, mi camino del corazón. Ya que cuando estamos en la rueda del día a día, muchas veces
cuesta más escuchar ese latido. Y en ese sitio tan majestuoso, en la naturaleza, esa casa que te arropa y te hace sentir como en casa, y la gente de alrededor también, es como mucho más fácil escuchar, ¿no?, el corazón. Y también vivir todos los procesos, ya que hay gente maravillosa que te apoya en todos esos momentos que a veces pues son más complicados, ¿no?, de ir quitando esas capas. Y la gente de Casa Cuadrado siempre está allí, como Dani, Katia, Uma también. Los quiero muchísimo y toda la gente que ha pasado por ahí, obviamente. Para mí todos y todas son muy especiales y cada persona pone su granito de arena. Me gustaría dar las gracias a Casa Cuadrado por todo lo que hace, por dar esa paz, esa claridad, ese amor y esa escucha para escucharse a uno mismo, que es muy importante. Así que muchísimas gracias y os mando un abrazo súper, súper fuerte. ¡Mua! Bueno, una de las cosas primeras que me pasó cuando llegué a Casa Cuadrado, al poco tiempo de estar en la campa, es que en las montañas veía una tortuga, pero la veía con muchísima claridad. Y al poco tiempo veía ya dos, o sea, que estaban ahí comiendo claramente. Y pensando un poco en lo que es Casa Cuadrada para mí, pienso en la palabra claridad. No sé, como cuando ves algo que no habías visto nunca y de repente ya no lo puedes dejar de ver. Es esa sensación de que algo te asalta de una manera en la que ya es inevitable que esté ahí. Es como ver algo de ti o ver algo en el mundo que hasta ahora no habías visto. Bueno, cuando llegué estaba totalmente perdida, yo no hacía práctica individual de yoga. Me acuerdo que entré a la cocina y no entendía casi ninguno de los letreros que había. Nunca había escuchado la palabra comino, cúrcuma, trigo sarraceno. Para mí Casa Cuadrado es ese sitio en el que vengas de donde vengas, hayas tenido la experiencia que hayas tenido, tengas la práctica de yoga que tengas, tengas el nivel de yoga que tengas, practiques el senderismo que practiques, vengas de donde vengas y vayas a donde quieras ir, Casa Cuadrado siempre va a ser un hogar y siempre va a ser un sitio en el que te vas a acabar encontrando, porque lo más importante es que te encuentras a ti estando allí, y para mí esa es la magia que tiene Casa Cuadrado. Tengo una gratitud enorme por el proyecto, por todas las personas que están involucradas en él, por todas las personas que he conocido. Y es que para mí la palabra es amor, amor, amor y naturaleza. Así que nada, una vez más dar mil gracias a Casa Cuadrado, a Dani y Katia y a todas las personas que han estado y están detrás por seguir haciendo esto posible, por seguir confiando en este sueño que ya es tan real y que yo creo que lo seguirá siendo por muchos años, eso espero. Y nada, que espero seguir viéndoos muchos, muchos años más, que para mí sois familia. Casa Cuadrado hizo que me reconectase con la naturaleza después de un largo tiempo de desconexión y que me volviese a enamorar de ella. Me hizo dormir sobre las cumbres de las altas montañas bajo las estrellas. También que me introdujera dentro de la tierra en largas cuevas, que me sumergiese en los bosques y que me bañase en los ríos. Con ellos pasé un verano como voluntario y fue un tiempo mágico, una experiencia bonita. Y no solo eso, sino que además conocí una comunidad que acabó siendo mi familia. Para mí Casa Cuadrado es, bueno, por encima de todo, amor, que hay en cada piedra de la casa, en todos lados. Pero también es crecimiento personal. Siempre que vuelvo para mi casa, de todas las veces que he estado, me llevo grandes enseñanzas. Y bueno, yo sí que estoy muy agradecida por todo esto. Y bueno, también quería decir que no sé cómo se las arreglan para que nunca consiga subir a la cima del mundo perdido, del monte perdido, y así tenga que volver, y así año tras año, tras año, tras año, y ya está. Pero yo encantada y vendría siempre. Quiero agradecer a Casa Cuadrado y celebrar este aniversario, primero
por convertirse en una casa hogar, construida desde el primer momento, desde el amor, ¿no? Y desde esa ilusión que se nota en cada detalle de la casa, en cada sensación cuando estás dentro, en cada relación que se establece, ¿no? con las personas que viven en la casa. Y después también por permitirse ser un lugar de encuentro para tantas y tantas personas que llegamos, personas que se quedan más, que se quedan menos, pero siempre con esa sensación de aquí hemos venido y traemos el corazón en las manos y nos estamos abriendo. Vamos a mostrar esto que tenemos dentro. Y me parece muy importante porque eso hace que Casa Cuadrao sea un lugar seguro, un lugar de confianza donde puedas sentir ese amor. Y para mí es sinónimo de familia y de hogar. Así que gracias. Casa Cuadrao es uno de mis hogares favoritos, es ese lugar al que vengo cada vez que puedo y cada vez que necesito desconectar y conectar con la naturalidad, con la naturaleza. Es un lugar que me invita a disfrutar de la belleza exterior, las montañas, los árboles, los animales. Pero también es un hogar, un lugar que me invita a vivir desde lo natural, desde el amor puro, desde la compasión, generosidad, sobre todo sencillez. Y eso, para mí Casa Cuadrao ha sido un lugar lleno de bonitos recuerdos, de bonitas personas, de bonitos corazones que guardo aquí. Y simplemente eso, Casa Cuadrao es amor puro. Intento número 18.427. Estuve como karma yogi en Casa Cuadrao hace unos meses. Y bueno, para mí la forma de describir la experiencia allí sería amor y caldera, ¿no? Porque estábamos siempre con un estado súper sereno, ¿no? De meditación, de conectar con nosotros mismos, con los demás, o sea, brutal, algo que nunca había vivido antes de estar allí. Pero también estaba la caldera, ¿no? O sea, el hecho de tener que estar pendiente de que todo funcionase, de que las cosas estuviesen hechas con mucho amor, todo supervisado, todo organizado. Entonces, bueno, era muy divertido tener esas reuniones de equipo, empezar con un agradecimiento desde el corazón, luego hablar de mil temas operativos y después despedirnos con otro abrazo de grupo, también como muy, muy sereno todo, ¿no? Entonces, bueno, me enseñó que eso se puede hacer en otros aspectos de la vida, así que espero que estéis trabajando, estéis de retiro en Casa Cuadrao, estéis donde estéis, siempre podáis llevar con vosotros esa filosofía de amor y caldera. Muchas gracias equipo por hacerlo posible y en especial a vosotros Dani y Katia por la magia de todo lo que habéis conseguido. Un abrazo muy grande y espero que nos veamos pronto. Gracias. Estuve mes y medio como karma yogi en Casa Cuadrao y en una de las noches que pasé ahí fuimos a ver las lágrimas de San Lorenzo, una lluvia de estrellas que jamás se me va a olvidar. Gracias Casa Cuadrao. Casa Cuadrao me ha aportado muchísimo. Creo que me sería muy difícil poder poner palabras a todas las sensaciones y experiencias que he vivido siempre que he venido aquí. Obviamente la conexión con la naturaleza, que esto ha sido como una semilla que ha ido creciendo. Ellos hacen este año el 10º aniversario y yo creo que el año que viene hará 10 años que viene por primera vez. Bueno, el resultado es que sigo viniendo, siempre que puedo me escapo. La primera vez que llegué aquí vi este paisaje con Mondoto, los Estrales, Monte Perdido al fondo, el cañón. Me enamoré profundamente y para mí es lo más parecido a poder estar en conexión. No sé, a veces digo que si el cielo existe será algo parecido a esto. Siempre que vienes es diferente, ¿no? Porque hay trabajadores diferentes, hay karma yogis diferentes, los compañeros de los retiros son diferentes. Entonces, aunque vengas al mismo lugar, la experiencia siempre es única, ¿no? Y siempre me voy como muy llena, ¿no? Es como que llego aquí, hay un espacio para vaciar y luego me voy llena de un montón de cosas. Agradezco, porque fue gracias a Casa Cuadrao también el poder haber dormido en las montañas. En el
el retiro del long trekking. Para mí, bueno, dormir allí y amanecer allí fue algo que tampoco hay palabras. Y también por haberme presentado a uno de los lugares más maravillosos del mundo, que para mí es el Mondoto. Recuerdo la primera vez que llegué allí y me emociono de todo lo que sentí. Y es algo que siempre voy a llevar aquí. Y bueno, algo, no sé si es curioso o no, pero toda mi familia sabe que el día que yo me muera y me incineren, me van a traer aquí a Bio. Así que, bueno, creo que eso también resume un poco todo. Gracias. Y feliz décimo aniversario y por muchos más. Casa Cuadrao para mí ha sido y es un hogar de transformación. Se ha cumplido completamente y he experimentado en primera persona esa definición de hogar de transformación. Desde el primer día que fui ahí ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración inmensa. Toda la gente que he conocido ahí forman parte de mi vida ahora mismo y estoy eternamente agradecido a todo lo que ha supuesto y todo lo que es el proyecto de Casa Cuadrao, por supuesto a Katia y a Dani y a Uma, sus fundadores, la gente que trabaja, todos los participantes y la gente maravillosa que he conocido a lo largo de estos años ahí. Espero seguir contribuyendo de alguna forma a ese proyecto tan inspirador y tan maravilloso y estoy eternamente agradecido a vosotros por todo lo que habéis hecho para mi transformación. Namaste. Casa Cuadrao, I've said many times over the years, is a retreat house like no other. Why? Well, there's so many reasons. One is the way that it was conceived and built with so much love. And the other most obvious quality is just the setting, this incomparable setting. It's a genuine retreat center in the sense that there's no shops, you can get offline, and then the majestic surroundings of the Anisgal Canyon, the mountains all around. And I've received so many blessings being able to spend time there over the last decade. And perhaps the greatest is the way it's helped me connect way, way more deeply to myself as an elemental being, as part of nature. Walking in that land, it's changed the way I relate to land and the elements wherever I am. I carry the imprint and the residual benefit of the time I've spent in Casa Cuadrao with me wherever I go. And I feel tremendously grateful for all of the amazing sharing and rich uncoverings that I've been able to experience there. So 10 years since it was open for the first yoga, art and nature retreats to the public, may this beautiful space continue to allow so many of us to remember more of who we really are for many decades to come. Thank you. Casa Cuadrao ha sido un antes y un después en mi vida. He descubierto de mí cosas que tenía guardaditas. Creo que de aquí saqué esa teoría tan chula que dice que hay tres cosas importantes en la vida. Una es lo que te mueves, lo que respiras y lo que comes. En Casa Cuadrao también descubrí los baños de agua fría en el río, que eso ha sido como una bendición. Es cada vez que me baño este río es un renacer, es un bautizo, es un volver a sentir que estoy vivo. Esta frescura me realtera, me potencia otra vez. Si hay algo por lo que dar gracias a Casa Cuadrao, yo creo que es por el espíritu de Casa Cuadrao, por la dedicación, por el cuidado, por el detalle y la transmisión de unos valores, de una manera de vivir, que eso al final no son conceptos teóricos, es una manera de vivir que de alguna manera se me pega, se me queda dentro y me la llevo cada vez. Bueno, es una nueva forma de vivir. ¡Cambio! Namaste, Dani and Katia. Oh, so nice to hear
the Casa Quadrao today is 10 years. I remember your dreams when you are in Mysore and explaining both of you, you want to raise the whole your dream. Today is already is grown to 10 years. I'm so happy the extended India Yoga family is growing so beautifully. I remember being with you guys there and conducting yoga retreats and climbing to those beautiful mountains. I keep remembering the time and seeing every now and then to the Brahmapan, the beautiful mountain behind. And also, I remember I'm walking every day early morning at 5 o'clock. It is going on to watching the stars, a blue mountains and blue skies. Watching those beautiful white mountains with the beautiful, beautiful views. I had a wonderful time hiking with you guys. You are an amazing motivator and beautiful organizer. And also remember jumping with you into those 3 degrees Celsius water of those rivers. Guys, I'm really missing. I remember also you guys got married there. Uma born there. And I'm looking forward the extended family keep growing stronger and bigger. And your wonderful dream to make people happier and healthier. And I know whoever comes there, they keep on visiting back and again. And 10 years, let it happen, 100 years beautifully grown, much bigger, much beautiful, and many more people touched. Looking forward to see you guys back in Vios, Casa Quadrao, my extended family of the Vios. Dhanyavad, see you soon guys. Casa, hogar. Tantas cosas me ha aportado Casa Quadrao. Una de las más importantes siento es esa profunda conexión con la naturaleza. Es un reconocimiento instantáneo. Si estás ahí, es hermoso. Luego aprendí muchísimo a conectar con el corazón y con la voz para compartirme, por sobre todo en los círculos, y aprender mucho a escuchar a los demás, a estar presente. Algo muy bonito y especial que quiero compartir es que también fue un espacio donde pude expresarme y conectar más con la música, con el kirtan y con los mantras. Tuve el regalo hermoso de hacer un concierto este año. Estoy muy agradecida. Siempre lo llevo aquí en el corazón y con ganas de reencontrarlos. Enhorabuena, 10 añazos. 10 añazos, nada, pues eso. Que os voy a decir, yo he visto un poco crecer el proyecto y deciros que sois un amor, que sois familia, que Casa Quadrao es un sitio que a mí en lo particular me conecta mucho con la intuición y que es un sitio del que lo que rescato sobre todo es que he salido con un montón de amigos, un montón de amistades y gente que ya es parte de mi vida. Así que nada, a seguir para adelante y río abajo. Abrazo fuerte a toda la familia. Chao, sois unos grandes. Para mí, Casa Quadrao es parte de mi caminar desde hace 8 años y mi llegada junto con mi compañero Mos fue totalmente inesperada. Vimos el cartel, veníamos de pasar mucho tiempo conviviendo de la forma en la que ese cartel nos invitaba a seguir viviendo, yoga, arte y naturaleza. Y nos desviamos y básicamente ahí nos quedamos. Y una parte de nuestro corazón pues siempre está allí. Tuvimos la suerte de que Casa Quadrao acogió nuestra celebración de boda. Y no solo abrieron su casa, sino que hicieron que el espacio fuera sagrado para una ceremonia, para una celebración. Nos ayudaron a oficiar, nos ayudaron a nutrir a nuestros invitados. El impresionante amor
y corazón que late tanto en Katia como Dani, como en la propia casa. Es contagioso. Cada vez que voy es a ver cómo he cambiado desde la última vez. Y es un sitio que me permite verme y seguir creciendo, seguir relajando mi corazón para que quepa más y más amor. Y una constante inspiración de cómo vivir en este mundo. Australis, Chinese glow. Jai Brahma Pan, Jai Monte Perdido. Jai Australis, Chinese glow. ¿Qué no sabes? ¿Qué? Casa Cuadrado cumple 10 años. 10 años, madre mía. Nosotros nos conocimos hace 8. Es verdad, allí en la cocina. Sí. Haciendo ensaladas. El huerto. Bocadillos. Las aventuras. Muchas aventuras. Sí. Cuánta montaña, cuántos recuerdos. Sí, sí. Una mochila llena de recuerdos. Un corazón lleno de recuerdos. Felicidades, chicos. Felicidades. ¡Mua! Daniel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. En pleno Valle de Bío. Sí. Semejante paraíso, ¿no? Sí. Nos ha costado llegar, ¿eh? Porque hay una de curvas. Sí. Pero bueno, ha merecido la pena solamente por ver el entorno. Yoga, arte y naturaleza. Hacemos retiros de yoga, meditación y senderismo meditativo, básicamente. La casa tiene cientos y cientos de años. ¿Sí? Lo que pasa es que yo cuando la compré estaba en ruina total, completa. Y a lo largo de los últimos 8 años hemos ido reconstruyendo hasta lo que vemos, ¿no? Aquí se ve más o menos cómo estaba cuando compré la ruina.
que estaba... Compraste una ruina. Sí, los muros y piedras. Casa Cuadrado, ¿era el nombre que tenía ya? El nombre original de la casa, no, yo no quise cambiarme. Esto era lo que ahora es esto. Sí. Sí, pues tal cual. Resulta increíble, ¿eh? Dani y yo somos de ciudad, por lo que ninguno de los dos había tenido un huerto antes, pero nos hacía muchísima ilusión, porque vemos que los vecinos lo tienen y como el trabajo que hacen y después, bueno, claro, los frutos que da. Y nos llamaba mucho la atención y siempre ha estado ahí la idea de tener un huerto, pero fue hasta este año que lo pudimos hacer, porque ya teníamos un poco más de tiempo y también de personas que nos ayudaran con eso, ¿no? ¿Este es el horario de mañana? Sí. Qué pronto, ¿no? ¿Os levantáis a las 5:30? Sí. Tratamos de ir con el sol. A las 6:30 hacemos práctica de yoga, luego hay meditación, desayunamos a las 8, 2 horitas de caminata meditativa. Luego hay karma yoga para llevar un poquito del yoga a la vida cotidiana, ¿no?